buenos días, bienvenidos a Compacto Económico. Un agradecimiento especial al staff de Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje y a Mati López por la hermosa prenda que llevó puesta. Desde el Comité de Educación de la Cooperativa Ñanembaé trabajan por seguir capacitando a la comunidad limpeña. Nosotros tenemos proyectado enfocarnos en, primeramente en la captación de nuevos socios, también en la capacitación de nuestros dirigentes, ofrecer el curso del SNEP a nuestros compañeros dirigentes, e ir formando nuevos valores que tengan la intención de ser dirigente de nuestra querida institución. Vamos a desarrollar mensualmente cursos de capacitación. El día jueves tuvimos un curso de capacitación con el doctor Francisco Valle. Ahora para el mes de marzo, fines de marzo, estamos teniendo previsto otro curso. La COFAN ha crecido de forma sostenida en su cartera de créditos, sobre todo en lo que se refiere al área de viviendas. El crecimiento mayor también tuvimos, que es lo más importante, el de la casa propia. Aproximadamente 800 socios ya fueron beneficiados con créditos AFD. Hemos tenido un crecimiento importante. En el 2017 la línea de crédito era de 9.500 millones. 5 años después, para este 2022 estamos teniendo una línea de crédito de 40 mil millones. Sí, de 9.500 se fue a 40 mil millones nuestra línea de crédito. Y nuestra cartera de crédito de vivienda es de 28 mil millones. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. La FECOAC trabaja en diversos aspectos en cuanto a educación, con la buena noticia de que vuelven las clases presenciales. Nosotros muy contentos de que se haya vuelto a la presencialidad. Esto nos hacía falta y hay muchísimas cooperativas que ya están pidiendo de todos los formatos educativos de manera presencial. Hay otras que no, hay otras que aún lo quieren hacer de forma virtual. Entonces, la federación está preparada para brindar, digamos, en ambos formatos, todo lo que conlleva con la formación, la capacitación, la asistencia técnica, ¿verdad?, a nuestras organizaciones cooperativas. Creo que este año vamos a tener más actividades presenciales, ya lo estamos teniendo desde febrero prácticamente. En la asamblea de la cooperativa Lambaré hablamos con su presidenta sobre uno de sus proyectos más importantes. Como algo muy anhelado por los socios que hace años nos vienen solicitando, que es una sede social recreativa con piscina, donde puedan pasar un fin de semana, recrearse con la familia, compartir un espacio lindo, un pedido de socios ya hace varias asambleas. Creemos que ahora estamos en condiciones de poder brindar eso y estamos solicitando hoy a la asamblea la aprobación para la búsqueda de este espacio. También tenemos la conformación de una SA que se va a dedicar al ámbito de bienes raíces, que también es muy importante. En fin, miles de cosas más, ¿verdad?
Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde la APEP recuerdan que cada vez son más las mujeres que adquieren roles protagónicos dentro de la sociedad. Sí, de hecho la mujer, la mayor cantidad de mujeres son cabezas de hogar y son titulares o propietarias de MIPYMES, empresas pequeñas, y a medida que va, digamos, la empresa más grande, también hoy día están ocupando ya cargos gerenciales en menor cantidad, pero está comprobado que la mujer puede hacer varias cosas, puede ser mamá, puede ser empresaria, puede ser ejecutiva, puede ser profesional, y bueno, está la confianza que se tiene que dar a la mujer también para que ella se pueda desarrollar en un ambiente de equidad, de acceso para los cargos y para ocupar en cuanto al liderazgo, ¿verdad? Andrea González, propietaria de la empresa Biofina, da un importante mensaje para los emprendedores. Primeramente, si uno quiere estar dedicándose día a día, porque la cuestión de un emprendedor es meterle pata día a día, no es algo que es, tiene un horario fijo nomás y termina, no, es todo el tiempo ser constante, estar investigando, actualizándose, y viendo otros negocios también, dependiendo del negocio o el rubro que quiera. Entonces, ver y, por supuesto, innovar, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, mi producto es diferente a otro producto que es parecido? Porque entonces, tratar de innovar, hacer algo único para que sea especial. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Las inscripciones para participar del programa de mentoría de COGA continúan abiertas para los interesados. Las inscripciones para aplicar al programa ya están abiertas, porque hay que recalcar que si bien es un programa que está como que abierto a una gran cantidad de público, de personas de diferentes rubros, sí hay una aplicación previa que hay que hacer, porque nosotros queremos validar que realmente puedan ser mentores y que les podamos dar estas herramientas para que luego puedan formar parte de nuestra red de mentoría. Entonces hay un proceso de aplicación. El programa de formación arranca el viernes 25 de marzo. Vamos a tener viernes 25 y sábado 26 de marzo vamos a tener dos módulos virtuales. El primer módulo va a ser el viernes de 17 a 20 horas y el sábado va a ser de 9 a 12 horas. Y luego vamos a tener un evento de cierre presencial como una actividad de networking también entre los participantes, entre nuestros mentores y otros emprendedores también, que se va a realizar el miércoles 30 a las 19 horas. Entonces vamos a tener esos dos módulos de formación virtual, el 25 y el 26, y luego el cierre el miércoles 30, que sí va a ser una actividad presencial. Final del programa. Gracias por seguirnos en esta entrega. Nos encontramos mañana. Excelente jornada para todos.